Mega, por favor, rápido. Atropina y vitamina K. Rápido, rápido. Ojalá que el veneno que ingirió no se haya regado por todo el organismo. Años atrás, los habitantes de una provincia y otras ciudades del país fueron sorprendidas por una especie de maleficio. Si el nombre de una persona aparecía escrita misteriosamente en un libro y no cancelaba con dinero, propiedades o lo que tenga a su alcance, se moría o sufría una serie de desgracias. Esto causó preocupación porque estaba en manos de un grupo de brujos o curanderos. Abramos los archivos del libro negro y conozca su verdad. Bienvenidos. Hace un año estuvimos sentadas en esta misma mesa, pensando si la boutique era buen negocio. Y hoy estamos festejando el gran éxito de tu negocio. Felicitaciones, Magali. Tenía tanto miedo, pero me puse a trabajar muy duro. Y con la ayuda de mi hermana Gina, lo hemos logrado. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta de una cosa. A mí ha sido la única que me está yendo mal. Sí, es verdad. Mi viaje a Nueva York que tenía planeado, se canceló. Mi trabajo que tenía seguro también, todo se me ha dañado últimamente. No sé, algo pasa, no sé qué está mal. ¿Te habrán hecho brujería? Yo creo que sí. Sí, desde que me peleé con Jennifer. Para mí que ella es la malilla. No sean ignorantes, esas son cosas del siglo pasado. Mira, Paola, yo sí creo. Es más, tengo una señora que lee las cartas tarot y es precisa. ¿Me das la dirección? ¡Claro que sí! Tú debes saber que las fuerzas ocultas mueven montañas. Tu aura tiene fuga. Todo lo bueno que llega a tus manos se te va. Es cierto. Usted tiene razón. Quiero que me lea las cartas. Quiero saber si hay algo bueno en mi futuro. Siéntate. Divide las cartas 3 veces. Escoge un montón y dale la vuelta. Dígame algo. Hay daño, pero mejor veamos. Es envidia. Una mujer alta y blanca. Es cercana a ti. Una pariente. Una prima. No, una amiga. Sí, es verdad. Yo sabía. Es Jennifer. Ella me tuvo que haber hecho este trabajo. Aquí está tu cuento. Gracias por tu compra. De nada, hasta luego. Hola. Cuéntame, ¿qué te dijo? Que sí, que me habían hecho un daño. Que venía de parte de una amiga, es de Jennifer. Ella misma me la describió. Que nada florecerá para mí hasta que no me deshaga de ese daño. Si ves, yo te dije que era efectiva y ella misma te cura. No, tengo que ir donde una comadre de ella, en el Empalme. ¿El Empalme? Sí, me tienes que acompañar, Gina. A mí me da miedo irme hasta allá solita, por favor. Claro que te acompaño, si a mí me encanta todo eso. Gina, cobra, por favor. Muy bien. Muchas gracias, vuelva pronto. Hola, Pau. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Magali, gracias. Más tranquila. Haciendo algo bueno por mí. Bueno, ¿y cómo te ha ido en todo eso? Me fue más o menos. Me dijo la verdad. Déjense de locuras. Eso es perder el tiempo. Si tú no crees, nosotras sí. ¿Cuál es el problema? Paola, tú quieres trabajar,
Yo te consigo mercadería como mi mayorista, te pones a vender y ya. Magali, por favor, entiende, tengo que hacerlo. Si no me curo nada, me va a salir bien. La señora que me leyó las cartas me lo dijo bien claro. Está sugestionada, todo es una mentira. Crees en Dios, encomiéndate a Él. Como existe el bien, existe el mal. Y en las cartas ya salió. ¿Sabes qué, Paola? Vámonos, por favor, que con Magali estamos perdiendo el tiempo. Como a ella todo le sale bien. No es eso, sino que no quiero que las estafen. Chao, hermanita. Chao. 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 La necesidad que tienen las personas de saber su destino, de qué va hacia el futuro o por qué le sucede tal o cual causa, que es el interrogante de todos los seres humanos en determinada instancia de nuestra vida, de la desesperación, de la angustia, la depresión, que le agobia tal vez una enfermedad, una dolencia, es lo que le lleva a las personas a buscar una razón, un motivo de por qué está así. Entonces, pero no faltan las personas que están para los avivatos de siempre, las personas que en cambio se aprovechan de esta situación. Es lo que se está dando en estos últimos tiempos de nuestra ciudad, lamentablemente, y a nivel de país, y mucho peor aún cuando vemos que altas esferas, aún la brujería, la magia negra empieza a tener una libertad, aparte de estar penado y prohibido. Las supuestas afectadas acudirán a un sitio en donde les comentarán sobre los problemas de la desgracia que padecen y de allí sabrán que sus vidas aparentemente están en peligro. Después de la pausa, siga con Archivos del Destino. Ayudar. Venimos a ver a la señora María. Un momento, enseguida las atiende. Gracias. Sírvanse. No, gracias. El agua está purificada y bendecida. Deben tomarla para poder entrar. Así ningún mal espíritu la seguirá. Por el poder que me transfirió mi abuela materna un día antes de su muerte, yo le pido a los espíritus ancestrales de mis antepasados que me permitan ver el mal que aqueja a esta muchacha. ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Cállate! No hables. El daño que tienes es tan grande que no me puedo acercar a ti. Está escrito en el libro negro. Te secarás como una hoja y morirás. Estás anotada hace unos 2 o 3 años. ¿Viste, Gina? Fue Jennifer. Pero si hay alguien que lo hizo, debe haber alguien que lo deshaga, ¿verdad? Tienes razón. Pero el libro negro lo tiene una mujer muy poderosa que vive en Ambato. Dirección, por favor. Iremos donde sea.
Toma. Escribe tu nombre completo, la fecha de tu nacimiento. Yo haré una oración milagrosa por ti. Ah, y cuando hayas sacado tu nombre del libro, tómate esta poción y todo florecerá para ti. Se lo agradezco tanto. Ella no tenía dinero de dónde pagar, Rosa, para sacar esa prenda, porque las señoras estas decía, indicando esa vela que apenas faltaba unos centímetros para terminar, decía, bueno, verá, si es que ustedes no sacan hoy o mañana, esta vela termina y se muere. ¿Qué tenía que hacer? O sea, desesperadamente tenía que ver, o sea, cómo se puede hacer, buscar el dinero de donde sea, como sea, y pagar esa plata a estas señoras para poder retirar la prenda. Caso contrario, no le daba. Hasta tenían que sacar de los chulqueros para salvar la vida, supuestamente que era brujeada. En comunidades indígenas y la propia ciudad, las famosas curanderas tenían a media población atemorizada, porque pensaban que lo peor venía si no cumplían o hacían lo imposible para ser borrado del libro negro. Lo curioso es que algunas personas fallecieron y de allí el supuesto maleficio cobró fuerza. ¿Aló? Ah, ¿cómo está, comadre María? Bueno, yo más o menos, no tan bien como usted. ¿Sí? Ah, ya, espéreme un ratito. A ver, dígame. Ajá, año 2001, ya. ¿Listo? Paola Valdeón. ¿Ya? Sí, 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 ya tengo todo, no se preocupe. Oiga, ¿y cuándo me viene a visitar, ah? Sí, imagínese que le voy a tener ornadito. Sí, bueno, nos vemos. Sí, no se preocupe, ¿ya? Chaito. Chao. Yo sé que tú no crees, Magali, pero es verdad. ¿Cómo ella va a saber? Las cartas y la visión de ella coinciden con todo lo que me está pasando. Mira, debemos ir a Ambato para saber si es cierto. Dice que allá hay gente que hace bastante magia negra. Son cosas que si existen las desconocemos. No deben de andar en eso. Magali, por favor. Amiga, yo necesito pedirte algo. Si me consideras como tu amiga y me quieres, por favor, préstame $1,000. Lo que pasa es que allá cobran y yo no tengo esa plata. Ya, Magali. Parte incautas, ingenuas. Y todavía les van a sacar plata. Oye, que no entiendes que es para que la curen. Magali, por favor. Me voy a morir. Yo no sé lo que me vaya a pasar. Tengo miedo de todo esto. Ya, Magali. Por favor. Ahí está enjaulado para siempre su enemigo. Ya no podrá hacerles daño. En el libro me dejan los $500. Esto se va a velar toda la noche. Ya pueden irse tranquilos. ¿Cuál es el problema? Quisiera saber si estoy en el libro negro. Mira, ahí están los libros. Piensa desde cuándo empezaron tus problemas, sean con tu pareja, de dinero o tu mala suerte.
Como en el 2001, ¿verdad? Sí, en esa época. Ahí está tu nombre. Y al lado, ¿cuánto le pagaron a los espíritus del infierno? Debes darme la misma cantidad si quieres que yo te borre del libro. En cuanto las velas se consuman, así mismo se esfuma el dinero. Aquí estás. Paola Valdiano, te morirás seca con una hoja. Y pagaron $2,000. No tenemos esa cantidad ahora. No importa. Tú me das lo que traes, pero luego me traes el resto. Sí, mire. Ahorita yo tengo 1,200. La próxima semana le traigo el resto, los 800. Bueno, vayan tranquilos. Gracias. Había dos señoras, siempre atendían dos señoras. ¿Qué es lo que hacía estas señoras? La una salía cuando alguien golpeaba en la puerta o les llamaba, salía a la puerta a atender, o sea, a saber qué es lo que deseaba, ¿no? Y la otra señora siempre esperaba atrás de la puerta. De donde sea, venían a preguntar, de pronto encontraba nombres o prendas de un enfermo que se encuentra en la comunidad o en tal lugar. ¿Qué es lo que hacía? Hacía entrar ya de la puerta para adentro, a la sala de espera. Y la otra señora ya estaba atenta con su pluma y con su cuaderno, anotando todos los detalles. La que preguntaba, investigaba todo, o sea, totalmente qué posibilidades económicas tenía, con quién tenía problema, cómo se llama en este caso el paciente o el enfermo que se encuentra. O sea, de pronto tenía problema con alguna persona o alguna discusión. O sea, eso era la táctica de estas señoras. En la actualidad, personas se han dedicado directamente a la estafa sin conocer absolutamente nada del tema, sino posiblemente escribiendo sus nombres en un libro, supuestamente que alguien le dio el nombre, pero son cosas perfectamente preparadas y diseñadas para estafar. Es decir, son perfectamente adiestrados ya. Yo no sé si tal vez posiblemente en algún lugar o internamente se planifican para decir, hagamos de esta manera, y logran el captar la atención, el conocimiento de la gente, logran captar sus problemas, incluso indagan, no sé de qué manera. Entonces tienen una alta preparación oculta, ¿no? Me siento mucho mejor, Gina. Como que me hubieran quitado un peso de encima. Y sabes que estoy pensando seriamente en aceptar la propuesta de Magali, de vender ropa. De verdad, sabes que se te nota en la cara que estás mucho mejor. Gracias. Sabes que me voy a tomar esto y estoy lista para empezar mi nueva vida. A tu salud. Gracias. Vamos. Tranquila, por favor, Paola, tranquila. Respira, por favor, ayúdenme.
Atropina y vitamina K. Rápido, rápido. Ojalá que el veneno que ingirió no se haya regado por todo el organismo. Pero el veneno que ingirió se había tomado ya todo el organismo. Créeme que lo siento. ¿Veneno? Cuando hayas sacado tu nombre, veneno, tómate esta poción y todo florecerá para ti. No, doctor. ¡No! ¡No! Había unos libros, o sea, cualquier cantidad de libros, ya. Libros de acta, cuadernos esferales, cuadernos pequeños, sin número de cuadernos. Entonces, esos cuadernos y libros le daban a la gente que llegaba para que busque, pero ellas ya sabían dónde está. A ver, ¿cómo mismo es que se llama? Decía tal nombre. Ah, dice, no será esto, dice, le da el nombre ya exacto, porque ya oyó, claro. Y escribió. Sí, en verdad, ese mismo es, él mismo es. Ahí pregunta, pues como ya, o sea, ya tenía algunos detalles, o sea, ellos ya ponían con frases, inclusive en el momento de escribir, ya ponía hasta la cantidad, cuánto tenían que cobrar. Ellas inventaban, ponían frases en ese, tanto en los libros, igual en ese pedacito de papel que ponía junto a la tierra. Las investigaciones pues llegaron a establecer de que había muchas personas que estaban allí anotadas sus nombres y que tenían lógicamente un determinado maleficio, el cual le imponían o le iban a levantar. Y tenía su costo. Y lógicamente tenía un costo. La fiscalía investigó toda esta situación y lógico fueron sancionadas estas personas, ¿no? De lo que yo conozco realmente no ha habido otra situación acá, no se han presentado denuncias similares, pero creo yo que deben seguir operando en determinados lugares. Lógicamente en la clandestinidad, porque en los momentos que realizamos nosotros operativos, generalmente una vez al mes nosotros realizamos un operativo en la provincia, tratando de identificar dónde están estas personas, qué hacen este tipo de estafas. No hemos tenido resultados positivos hasta el momento y esperamos de que mejor, ojalá ya no estuviesen laborando, ¿no? El único Dios, creador de los cielos y la tierra, le ha hecho al ser humano con un destino, con un final. Y no es trágico para nadie, no es fatal para nadie. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, sí. Pero ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién hizo al ser humano? Lo hizo con un destino. Y nuestra mirada es tener confianza en Dios y decir, tú que me hiciste con un destino, permíteme volverme a ti y guíame en este día. Ojalá cada día los seres humanos no tengamos solamente un tiempo para persignarnos, o no solamente el momento de salir, sino de meditar y de razonar en la existencia de un ser supremo que creó nuestra vida y encomendarnos en las manos de Él. Y no está ni en lo que yo me imagine, ni en la mano de estas comadronas, ni en la mano de ningún brujo de aquí en la tierra. No está. Nuestro destino y nuestra suerte está en Dios. Muchísimas personas de la provincia de Tungurahua y otras del país fueron perjudicadas por las denominadas comadronas o brujos, quienes se enriquecieron y acabaron económicamente con los incautos. Afortunadamente, dirigentes de una comunidad indígena, en forma inteligente y efectiva, descubrieron la gran estafa y castigaron bajo sus normas a los avivatos. No así nuestro Código Penal, que para estos casos sigue siendo débil. Evite ir a estos sitios porque su destino allí sí puede ser fatal. Buenas noches.